Se trata de un festival alternativo organizado por la Asociación Artificial, en el que colaboran la Diputación Provincial, el Concello de Rivadavia, además de varias empresas. La Diputación Provincial siempre está presente colaborando con estas iniciativas. Este ano facémolo tamén. Consideramos ademais que é bo implicarse no desenrolo destas actividades, porque de algún xeito que estamos conseguindo dar unha oferta cultural de calidade na provincia de Ourense. Serán dos días en los que la Alameda de la capital de Ourribeiro estará cargada de actividades de cultura alternativa. Se inaugurará el viernes 15 de agosto con la participación de 5 grafiteros, así como la actuación de varios grupos de música alternativa. Además habrá varios obradoiros y exposiciones. Queremos tamén recalcar que Artificial non son só concertos. Artificial é un cúmulo de actividades que durante 2 días levaránse a cabo en Rivadavia. Esta edición del Artificial cuenta con un presupuesto de 20.000 euros, más del doble del año pasado, lo que supone la consolidación de este proyecto cultural. Las entradas costarán 8 euros por día, además habrá bonos al precio de 12 euros.